Hipólito Mejía está dispuesto a pactar con quien sea. Eso lo dejó claro recientemente. Y yo decía que ese fue un mensaje muy contundente para Luis Abinader. Pero miren, hay que decir la verdad. Si hay una persona con la cual Hipólito Mejía nunca va a pactar absolutamente nada, es con Leonel Fernández. Y acabo de ver una entrevista, una confesión que hizo el expresidente Mejía. De momento, lamento no citar el programa porque me gusta siempre citar y dar el crédito a los colegas cuando exhiben contenido que me parece interesante. Pero bueno, yo voy a dejar el video al final de este comentario para que ustedes lo disfruten. Pero miren, Hipólito reveló algo inquietante acerca de Leonel, que si eso es cierto, es delicado. Oigan bien, si es cierto, porque tampoco tenemos que imaginar, tampoco tenemos que asumir que sí, que eso es válido y que eso fue así. Hay un hecho histórico que generó un trauma en nuestro país y es la quiebra del Banco Baninter. Entre otras cosas, porque mandó mucha gente de clase media a la pobreza. Otras personas que, aunque no quedaron quebradas o con su economía hecha trizas, pero sí sufrieron que planes de vida se tuvieron que posponer o simplemente olvidarse de eso. Y todo aquello representa un trauma. Pero también la narrativa de que República Dominicana venía ascendiendo, que ese es un aspecto que no se ha tocado. Baninter logró una conexión entre el susodicho desarrollo material de la clase media y el éxito del banco. Y cuando ese banco se nos reveló que no era para nada sólido, pues en esa misma línea cayeron los sueños de cientos de familias entre clase media baja y clase media de República Dominicana. Por eso Baninter es un trauma. Hipólito dice, oigan esto, Hipólito dice que a él se le ofreció como negocio salvar a través del Banco Central grandes fortunas de este país a cargo o con la responsabilidad de que quien lograra salvar esos ahorros le iba a dar una comisión considerable al presidente. Eso reveló Hipólito Mejía y él dice que él dijo que no, que él no se ofreció a eso porque él quería irse para su casa tranquilo y que nadie lo acusara de corrupto. Eso dice Hipólito. Ahora, ¿qué es lo que Hipólito está dejando caer con eso? ¿Cuál es la perla sobre Leonel que él quiere introducir ahora? Bueno, ustedes saben que ese banco no venía con ese problema en el gobierno de Hipólito. Se sabe que el banco venía arrastrando situaciones desde el primer gobierno de Leonel Fernández y las autoridades de aquel entonces que se debían al presidente, por la razón que sea, hicieron caso omiso de eso. Miraron para otro lado. Yo no quiero acusar a nadie. Simplemente diré que no hicieron su trabajo o no lo hicieron como tenía que ser. Hipólito lo que está sugiriendo con esto, señores, es que se dio una colusión, ¿será? Es que se dio un acuerdo oscuro en el cual Leonel Fernández se vio beneficiado por hacerse de la vista gorda con el tema Baninter. Pues no somos estúpidos, no somos tontos. Si Hipólito me dice a mí que con el tema de Baninter a él se le ofreció un dinero para que salvara algunas fortunas, una comisión, y él dijo que no porque él no quería estar manchado con eso, y suelta eso en una narrativa en la cual está constantemente bombardeando en términos negativos a Leonel, la delicada idea que él está introduciendo en el debate es que si ese banco se mantuvo en pie en el gobierno de Leonel, es porque Leonel resultó ser beneficiario de eso. Y si eso fuera así, si eso fuera, porque repito, no tengo por qué creer eso de Hipólito,
Él dijo que Leonel confundió en esa narrativa un aguacate con un bombillo. Yo no sé qué tan creíble puede hacer eso, pero bueno. Ahora, lo de Baninter y la vinculación de Leonel con el banco es algo más peligroso y delicado que la presunta vinculación de Leonel con Quirino. Para que usted comprenda, en un escándalo estamos hablando de apenas 200 millones de pesos. Y él apenas viene porque yo lo estoy comparando con los alrededor de 50 mil millones de pesos que significó en su momento el Baninter. Una suma que en aquel entonces equivalía a unos 2 mil millones de dólares, que en ninguna parte del mundo es poca cosa. Eso representó el Baninter para República Dominicana. Y que usted me diga a mí ahora que Leonel tuvo que ver con eso, porque el expresidente Fernández se hizo de la vista gorda, y peor aún, sugerir que Leonel se vio beneficiario de eso, o beneficiado de eso, peor todavía. Por eso digo, fue algo muy delicado. Y si eso fuese cierto, lo es tanto que bien haría la oposición en o el gobierno, quizás, si le interesa, en determinar si eso es verdad. Porque de serlo, estamos hablando de una persona que si lo hizo cuando venía subiendo en el 96-2000, en su primer gobierno, pues ahora, con toda seguridad, la relajación o el estatus moral que tiene el expresidente Fernández le permitiría ir más allá. Naturalmente, dije, no tengo por qué creer eso que dijo Hipólito de Leonel. Simplemente estoy haciendo un ejercicio. Ahora, lo que él dijo de Leonel y cómo lo dijo, porque aunque no tenga por qué creerlo, hay que decir que Hipólito lo dice de una manera totalmente creíble. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lotedón. Al realizar tus jugadas del Agarra 4 generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tus códigos semanales este lunes 1 de mayo. Los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo de este 2023. Super Lotedón te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Lotedón, tu lotería de las 2. Señores, tenemos nuevo proyecto en Resorte Media. Es La Quinta Pata con Edwin Cruz, Fernando González, Mario Herrera y José Maracayo, hablando de todo, pero no como todos. Se pueden suscribir acá ahora mismo encima de mi dedo. Pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, les dejo justo ahora un fragmento de uno de los tantos comentarios de su canal de YouTube, La Quinta Pata. Y sin novedades, todo muy pacífico, que la huelga en términos generales había fracasado, que solo estaba un poquito en algunos sitios, y eso se contradice con que ellos mandaran a la guardia, si fue para prevenir. Y mira si es contradictorio que ya salió a relucir que el primer herido de la huelga, un militar le dio un plomazo en un pie. Porque intentó prender una goma en San Francisco. Intentó prender fuego una goma y ahí sí le dio el tiro. El tipo lo vieron, intentó prenderlo, lo vieron con una goma y con fósforo. Evidentemente iba a prenderla. El tipo ni intentó. Le dio su plomazo en un pie. Cuando vieron el fósforo y la goma, ahí le dio el tiro. El tiro en el pie. Sin parece que tenía la orden del guardia. Señores, yo de verdad yo amanecí hoy y ahora me entero que tú me estás diciendo que el país está en huelga. Pero el Cibao.
El Cibao. El Cibao. 14 provincias. Porque aquí en Santo Domingo no ha pasado nada. O sea, no, no, Cibao. No, porque el llamado a huelga fue en el Cibao. Prácticamente el llamado fue a las 14 provincias que componen el Cibao. Ahora, tú sabes que en unas que más que otras se ve el paro, ¿no? Es un tema, ese efecto. En este caso, está hablando de Santiago, una de las provincias más importantes del Cibao, San Pedro de Macorís, Navarrete. Estamos hablando... El paro fue efectivo, ¿no? Fue un éxito. Hay imágenes de varias provincias del Cibao donde los comercios cerraron. Inclusive entonces el Ministerio de Educación o las direcciones provinciales de educación llamaron a la suspensión de la docencia para evitar cualquier situación. Sabes que si se arman problemas entre los que están protestando y la policía, siempre quedan de por medio de los niños. ¿Qué pasa? El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, salió de unas declaraciones públicas. Bueno, se llamó a paro en el Cibao a partir de las 6 de la mañana, pero tenemos información de las distintas provincias, que todo transcurre normal. Los comercios están abiertos. Hay dos o tres situaciones en algún puntuales, pero la huelga ha sido prácticamente... ¿Y el transporte? Un fracaso. Estaba diciendo Homero que todo estaba bien. ¿El transporte nítido? Todo nítido. Que todo había, que no había problema, que todo estaba corriendo bien, que la mayoría de los comercios estaban abiertos, salvo situacioncita puntual en San Pedro, en San Pedro, en La Vega y en Santiago, que estaba todo bien, cositas puntuales. Pero cuando tú entras a las redes sociales, tú te das cuenta en Twitter que ahora mismo, por ejemplo, Cibao es tendencia número uno. Pero tendencia espontánea, ¿no? Sí, no, espontánea, porque están haciendo reportajes, inclusive los medios de comunicación, el Listín Diario, el Nuevo Diario, el Caribe, todos reportando la situación en Cibao. Y cuando tú ves las imágenes, tú ves, entonces... los centros cerrados, las calles llenas de basura alrededor de los centros estudiantiles. Las piedras, los palos, las barricadas. La policía tirada a la calle en la provincia, pero sobre todo, y más importante, el Listín Diario, por ejemplo, reportó las quemas de gomas en las avenidas en Navarrete y en Santiago. Estamos hablando que en medio de las avenidas tiraron varias gomas, llantas, prendidas en fuego con gasolina. Inclusive en San Pedro de Macorís, entonces, un militar le dio un disparo a un ciudadano. San Francisco de Macorís, que iba con una goma y fósforo a prender, evidentemente, una goma. El militar lo vio, no me dio palabra, le disparó. Oh, Dios. Sí, lo vio. ¿Para dónde va? La pierna, le dio en la pierna. Entonces, ahí, fue en la pierna, pero que le disparó. En el primer video que sale con el disparo, que se llama el corre-corre, nadie sabe dónde fue Dios, porque el tipo cayó. Una hora o dos horas después trasciende, que al tipo lo recogieron, lo llevaron a un centro de salud y el disparo fue en la pierna. Entonces ya se empieza a criticar el accionar de ese uniformado. Tomando como, o sea, es una huelga, es verdad. El tipo va con una goma, es verdad. Pero tu primer instituto dando un balazo. Porque reténlo, neutralízalo, llévatelo detenido. Mire, ¿para dónde va? No, eso está mal, camine yo preso. No, un disparo en un pie, como un mensaje. A todo el que salga lo vamos a disparar. Y se había reportado que salieron a buscar presos a todos los líderes de la movimiento, del Folpo. O sea, que cada vez que se van, los cabecillas se salieron a buscar presos y los detuvieron. Ayer amanecieron un grupo presos. Que seguramente son dirigentes del PLD. Lo que no, son del Falpo, como del PLD. Del Falpo. Financiados por el PLD. Bueno, eso está diciendo tú ahora. Bien, a que no fallo. ¿Eh? A que yo no fallo con eso. Bueno, dices tú. dice, bueno, bien. Cada quien tiene su opinión. Esa es la política de este país. Y lo más interesante es que oyendo a ti, es no solo dominicano. Este país, ¿eh? Tú acabas de decir en estos micrófonos que tú no sabías nada. Que te estás enterando ahora. No, me estoy enterando contigo. A las 8 de la noche de que hubo una huelga. Lo que sí sabía. Y automáticamente ya dijo: eso fue el PLD que lo financió. Claro, la oposición siempre se pasa. El diablo. Pero eso pasa en todas las partes de Latinoamérica, güey. No, claro, es así. Siempre que se sale a protestar, siempre que hay una propuesta. No, espérate. Siempre que hay una marcha, siempre que hay una propuesta. Ahora, lo que sí sucede solamente en República Dominicana son así, güey. O sea, un llamado a hacer huelga y de una vez a buscar gomas para poder quemarlas. Está bien, pero Mario, entonces en las protestas de la Plaza de la Bandera, ahí el PRM no financió nada. Sí, claro, se sumó. Oh, ahí sí. No, pero tú me estás hablando como que de un principio, no, recuerda que en un principio vino el tema del 4%, luego vino la marcha verde, y luego que la marcha verde se posicionó, el PRM se sumó, obviamente, con oposición. Inclusive aquí, grupos del PLD se sumaron a la protesta. Ahora, que tú me digas a mí que fue yo que la financiaron, no, eso fue un llamado por el Falpo, ¿verdad? Para conmemorar las dos fechas fatídicas, el 24 de abril. 24 reclamando, de abril, hermano.
del 84. Reclamando, no minimices el esfuerzo que están haciendo la ciudadanía del Cibao en reclamos legítimos y válidos. Siempre va a haber grupos. No lo dije tan. Siempre va a haber grupos que se benefician de este tipo de propuestas. Siempre. Siempre va a haber grupos para eso. Es parte de la política, es parte de los movimientos sociales, es parte de la oposición, es parte de levantar la voz de que este gobierno está que te lleva el diablo, que la canasta básica, que todo está caro, que no hay empleo, que hay que sacar al presidente en turno. Eso es normal, güey, eso es normal. Lo que no es normal, por ejemplo, y es más, y yo estoy de acuerdo que haya protestas, qué bueno que salga la gente a protestar, qué bueno pacífico, que ejerzan su libertad de poder expresarse, pero que sea de forma, obviamente, pacífica, y que los ineptos, los animales de los guardias, de los policías, no tomen este tipo de acciones. Porque no es permisible que porque yo voy a hacer una protesta de que no estoy de acuerdo con estas medidas políticas del gobierno, llegue un guardia y me dé un tiro. Ahora bien, también tienes que ser consciente como parte de una sociedad que va a expresarse a la calle, que tienes que guardar un respeto también, porque eso es parte de tu responsabilidad ciudadana. Tienes el derecho de salir a protestar a la calle, pero tu obligación es respetar al otro, tu obligación es no violentar al otro, sí, no es asaltar, no es romper vitrina, no es saquear los negocios, porque entonces ya estás entrando en un vandalismo, ya no estás entrando en un derecho de ejercer tu libertad de expresión. Mira, ese es el problema. Tú sabes inclusive que Beta ha sentido que cuando salió el video del disparo y todo, en la opinión pública, o sea, en los medios de comunicación, cubrieron eso como un enfrentamiento. Dijeron, hubo un enfrentamiento ya entre los manifestantes y la policía, y salió un herido. Eso fue lo que se dijo. No se había profundizado. Hasta que salió el video, donde se ve que le disparan, y luego a la persona sacando, ¿verdad?, con el disparo en el pie, y no aparece un policía, no hay un video tirando una piedra ni nada. El único video que trascendió de ese momento es el tipo que iba caminando con la goma y los fósforos, y el policía cuando dispara, más nada. O sea, ahí se cayó el storytelling, sí, ¿no? De que hubo un grupo. Enfrentamiento, que así que lo maneja el tema de los militares, que tiene sus relaciones públicas. Recuerda que gracias a las redes sociales, y a que todo el mundo ahora con un celular prácticamente es un reportero, claro, se le ha caído y ha quedado evidenciada la policía con las falsas coberturas que ponen a circular. Cuando pasa un enfrentamiento, dan su versión, que la construyen para tapar lo que pasó. Fíjate con para el caso de... O para minimizar el cualquier paso, no, para evento. Taparlo. Ellos hacen su historia, también. ¿Verdad? Su historia. Cubren el hecho real, posicionan otro para que no le perjudique la imagen de la institución. Eso pasó, por ejemplo, con Rosario, con la arquitecta, cuando el policía la persiguió y la mató. Que no, que hubo un enfrentamiento, que ella no se paró, que él le disparó ya. Y después se evidenció que él la persiguió videos, y le fue disparando hasta matarla. Claro. Si no hubiesen existido esos videos y si no tuvieran las redes sociales como están... Cualquiera le cree la versión de la policía. La versión de la policía. Eso costó la destitución de la vocera del momento, porque entonces se parte la soga por el más pequeño. Aquí se llevaron a la vocera. Como que fue ella que autorizó. Ella simplemente estaba dando la versión que le suministraron. En este caso de la huelga, querían posicionar que había un enfrentamiento cuando no fue tal. Sino una decisión unilateral de un energúmeno uniformado que disparó. Ahora bien... ¿Tú viste las declaraciones de Hipólito Mejía cuando le preguntaron al respecto? ¿Abordaron? ¿De la huelga? Sí. Ah, sí. ¿Qué dijo? Pero no... dime, no, ¿qué dijo? ¿Tú lo oíste? Sí, pero que dijo que... que se estaba de acuerdo en la huelga. Que se estaba de acuerdo con la huelga. Que él pensaba con la huelga y que él pensaba también de los reclamos que motivaron a la huelga. O sea, el alto costo de la vida, la inflación y las promesas que ellos reclaman que no han sido cumplidas en el Cibao.